Buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por aquí. Estamos en una nueva guía, Crash Bandicoot. Mucha gente seguramente la esperaba, pues aquí está. Antes de nada, me voy a quedar quieto aquí, antes de darle a start, porque aparece una escena, y esa escena quiero que la veáis. Así que en cuanto aparezca, os la mostraré. Aún así no tarda mucho. Simplemente es esperar como mucho un minuto o menos de un minuto. Así que veamos. Ahí está. But Dr. Cortex, we have not determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time I shall reign triumphant! We are closer than ever before. Quickly! Into the vortex! But Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again! Capture him! Uh-oh! Prepare the female bandit. Bueno, se supone que Crash ha conseguido escapar. Pero su jovencita no. Bueno, pues vamos a darle a start. Ahora sí. Yo antes de empezar digo que jugué de pequeño al 3 y lo pasé completo. Al 1 le dediqué un poco, pero tampoco muchísimo tiempo. Así que a ver cómo transcurre todo. Sunnit Beach. Sunnit Beach. Oh, shit. Oh. Bueno. Aquí en este nivel sí que se puede obtener una gema. Pero para ello tenemos que pasarnos todo el nivel sin morir ni una sola vez. Y además, destruyendo todas las cajas. Así que eso va a ser emocionante, vale. Se ve que aquí hemos reventado algo. No, Spiro, ahí Spiro. Crash, cariño, salta. Buena, 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 buena. Así se salta, así, así. Vale, ya está. Bien, cuidado con los cangrejos, con los ermitañicos, tobonicos. Se ve que tienen ganas de aplastarme los huevos. Vale, la parte complicada de este nivel la veremos dentro de un rato. Y por cierto, no tengo definido el número de niveles que voy a hacer en cada episodio. Haré hasta que yo considere y se acabó. Así que así no hay peleas, ni para ti, ni para mí. Para mis huevos quizá, pero para nada más. Vale, sí. Punto de checkpoint. Vale, ahora soy imbatible. ¡Sí, señor! ¡Hostia! Efecto dominó, de una tortuga a la otra. Eso me gusta. Me encanta, me apasiona. Vale, aquí debemos ir por la derecha, pero voy a ir por la izquierda para acabar con una tortuga. Que me apetece acabar con ella, simplemente eso. Y ahora llega la parte complicada. Es más, voy a intentar pasarme por cojones a la primera el nivel al 100%. Sin morir, por supuesto. Así que a lo mejor veis una transición, ya que no tengo ganas de cagarla. Y como no tengo ganas de cagarla, pues seguramente la vayáis a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madre mía, llevo bastantes intentos. Las cosas hay que admitirlas. Eso sí, como no me pase el nivel porque la caga en otro sitio. Bueno, aquí arde Troya, ¿eh? De eso podéis estar seguros. Bueno, lo importante es que hemos pasado eso. Sí, sí, sí. Lo importante es pasarse el nivel entero ya. Uy, 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 uy. Se supone que ya están todas rotas. Tirón de mierda. A ver. ¡Perfecto! ¡Bien! Y me dan la gema blanca. ¡Esto es lo que yo quería! ¡Ay, qué bonito! ¡Por favor! ¡Un 1% completado! ¡Tenemos un password! ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¡Esto es para guardar la partida! Muy bien, pues en la 10. Bueno, pues ya sabemos guardar la partida. A partir de ahora evitaré mostrar eso porque simplemente es guardar la partida. O sea, lo más tonto del mundo. ¡Jungle Rollers! A ver, aquí no hay nada que recoger, así que aquí no tenemos nada que temer, entonces. Aún así, a ver. Joder, no me he fijado en que había una caja aquí. Bueno, no importa, la rompo así, todo a su debido tiempo. Eso sí, el TNT, creo que... Vale, me hace inmortal, pero si no me tuviera esto, no sé si... No sabría ahora mismo cómo... Ah, vale, perfecto. No sé exactamente cómo acabar con el TNT. Si saltando justo encima, no sé si ya sirve con eso. Justo me ha matado porque justo se me ha quitado eso. ¿Y veis? Es que no puedo ser más gafe. Es que algo me ocurre a mí. Siempre ocurre algo conmigo. Y con lo de ser gafe, que yo tengo un problema con eso. No te caigas. Vale, aquí, nada más. Joder, este nivel se las trae ya más, ¿eh? Pero es lo que mola de Crash, que se las traiga.
Aquí ya digo, no hay nada que temer. No podemos recoger ninguna de las gemas que puedan haber. De hecho, me ha parecido ver una algo aquí, pero seguramente no sea nada más que un bug. No sé si habéis visto vosotros con una especie de gema verde, pero bueno, me imagino que será un bug. Vale, de momento... Ah, amigo, a lo mejor hay que recoger todo eso. Pues de alguna forma salvaremos o tendremos más posibilidades de que algo sea descubierto más adelante, no sé. Pero por algo debe estar. Hostia, cuidado, ¿eh? Ah. Bien. ¡Pumba! ¡Pumba! Bien, joder, he tenido suerte, pero eso era lo complicado, supongo. Vale, cuidado con la mandrágora esta de mierda. Vida extra, me gusta, me gusta. ¡Me gusta! ¡Me excita! Cuidado. Ah, vale, bien, he conseguido 3. Bonus round. Me imagino que esto... Creo que aquí se puede guardar la partida, ¿no? Eso sí. No he de caerme, si me caigo se acabó todo. Bien. Save point. Ah, vale, no es para guardar la partida, simplemente es un save point. Y si muero aparezco aquí, ¿no? Bueno, 3% completado. Bueno, el porcentaje... Pues encima de la de antes, ¿no? Vale, desde aquí también se puede guardar la partida. Bueno, pues así lo comprobamos. Está guardándose. Continuamos. Vale, supongo que continuó desde el lugar donde lo he dejado, ¿no? Hombre, sería lo justo. Espero que no ocurra como en Super Mario Bros. ¿Ha sido desde aquí? Sí, creo que sí. Bien. ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha pegado! ¡Será hijo de perra esa planta de mierda! Vida extra. Ya tengo 13. Bien, le he dado su merecido. Cuidado con esta planta que me está cayendo mal. Me imagino que están todas... No, no todas, creo que no se podían recoger. Porque hacía falta una gema, pero la gema tampoco la teníamos para este nivel aún. Vale. Bueno, pero más adelante, en un futuro, volveremos a este nivel y lo completaremos del todo. Pero de momento es imposible. Bien. Ahora, tercer nivel. De momento voy a seguir The Great Gate. Vale. Aquí tampoco podemos completar el nivel al 100%, nos faltarán cajas, porque a su vez nos faltará una gema. Vale, eso nos da igual. Y, por cierto, el juego se me ha cerrado, o sea, lo he cerrado sin querer, le he dado la letra escape, me cago en todo y he tenido que repetir el nivel anterior y el nivel este. Pero bueno, da igual. Aquí hay que... hemos venido a sufrir, pues ya está. Vale, recogemos eso, pumba, que te den, maldita tortuga, a ti igual. ¡Y a la planta carnívora! Bien, ya os diré hasta dónde me he quedado, así que no... Joder, ya he perdido la vida, es que... No es tonto, Crash, es demente. Demente cerrada, sí. Vale. Bien, he conseguido llegar sin necesidad de la caja, perfecto. Vale, aquí hay que darle la vuelta a esto. Aquí, cuidado con esto. ¡Y! Cuidado. Sabía yo que me iba a caer, pero menos mal que me caigo aquí, porque es que si no... Crash, corazón, tienes que relajarte, tienes que aprender a comportarte. Bien, Crash. Llegamos al checkpoint. Fuera. Cuidado con el mono de feria. Cuidado. Aquí. Quiero coger eso, perfecto. ¡Pumba! Aquí hay que tener paciencia. Bien. Uf, hay que tener paciencia y aún así... Me he arriesgado. ¡Hostia! Vale, este capullo, aquí yo ya no he llegado. Yo ya no he llegado aquí. Vale, necesito... Vale, saltar encima y remolino en tu cara. Por capullo. ¡Bien! Cuidado, aquí hay que tener cuidado. Cuidado con el mono también. ¡Bien! ¡No! Se está poniendo complicado el juego. Bueno, complicado quizá para mí porque soy un novato. ¡Ay, qué susto! Menos mal, no sabía que había fuego ahí. Porque yo iba a comprobar, creí que era un interruptor. Bien, llegamos otra vez al sitio de nuestra queridísima... No me acuerdo su nombre, no sé su nombre directamente. A ver, cuidado. Eso es lo que digo. Bien, estoy nervioso porque... A ver, aquí ya hay que vigilar, Bien, esto ya es un poco más complicado. Aún así... Bien. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del asunto? Nada, tú no me dices nada, ¿no? Save point. Bueno, da igual. Salgamos de aquí.
Antes se supone que guarda la partida, ¿no? Aunque, por cierto, ya os he dicho que... Bueno, sí. O sea, aquí guardo la partida constantemente. Por cierto, no voy a sobreescribir. Que digo que se me había caído el juego. O sea, se me había cerrado... O sea, lo he cerrado sin querer. Y en el nivel anterior ya no me ha vuelto a salir la chica esta. ¿Por qué? No sé si ahora tendré menos posibilidades de completarlo al 100% o qué ocurrirá, pero... No me hace ni pizca de gracia. Vale, cuidado. Ahí hay gemas que no puedo recoger. ¡Mierda! Bueno, no sé qué habría al otro lado, pero bueno, en este nivel era imposible, aunque yo sepa, ¿no? O a lo mejor no. No lo sé ahora. Bueno, da igual. Si no, ya mostraré cómo se consigue. Es que es el nivel 4, ¿no? No, el nivel 3. En el nivel 4, que es aquí. Aquí sí que puedo conseguir el 100% del nivel. Y lo voy a intentar. Y yo creo que va a ser el último por hoy. Así que vamos a tener que ir con cuidado. Boulders. Ay, 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 ay. Ojito con el asunto. Bueno, 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 bueno. Este nivel es necesario completarlo sin morir y rompiendo todas las cajas si queremos una gema. Y como yo la quiero, porque sí, porque la quiero, porque me apetece, pues seguramente... No sé si veréis la vez en la que lo consiga sin dificultad. Pero la cuestión aquí es que va a ser complicado, ¿eh? Bien, hasta aquí todo bien. Vale, a ver. Tranquilicémonos. Si notáis cosas raras es porque, repito, este es el segundo nivel que... Nada más hacerlo por primera vez ya puedo... Ya podemos conseguir una gema. Pero para ello recordad, no tenemos que morir. Y no solo no tenemos que morir. Joder, he perdido tiempo ahí. ¡Ay! ¡Estupendo! Checkpoint. Pero de nada me sirve el checkpoint. Aquí lo único que interesa es no morir. Y ya está. Vamos, vamos, Crash. ¡Crash! ¡Crashéame los huevos! Por favor. Aquí ya se nota que la dificultad es mayor, pero por suerte no hay que temer mucho, ya que los saltos en este juego, la mayoría están... No hace falta que sean milimetrados. ¡Cuidado! La caja esa. Hostia, estas cajas están puestas ahí para tocar los cojones. Vale, aquí... ¡Coño! ¡No! ¡No! Vale, bien. Se supone que lo he tenido que conseguir. Se supone que no se me ha tenido que olvidar ninguna caja. Estupendo. Ya tenemos dos gemas en nuestro haber, en nuestra posesión. Y encima se pone contento. Eres grande, Crash, eres grande, a veces. Vale, 3 de 32 niveles. Pero si este es el quinto. Bueno, da igual. A lo mejor 3 completamente superados. No tiene sentido porque solo hemos superado completamente 2. Que tenemos dos gemas blancas. Bueno, pues... Da igual, lo importante aquí es que lo estamos haciendo poco a poco. Y ahora ya voy a ir dejando el episodio. Se supone que se ha guardado la partida, pero es que... No me fío yo, ¿eh? A veces este juego me está troleando, porque antes cuando se me ha cerrado se suponía que yo ya había completado un nivel, pero bueno, da igual. Upstream va a ser el siguiente, pero esto ya lo haremos en un futuro, en el siguiente episodio. Así que no me enrollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.